Que me lea el Evangelio de Johanán. Johanán capítulo 1. Podemos hacer una prédica bilingüe, varios idiomas, hebreo, griego y inglés. Everybody, Johanán 1, capítulo 1. ¿A quién llamo? Johanán capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1. Sí, estoy activo con mi inglés. Johanán capítulo 1. Déjeme verme mi vinito aquí abajo. Besinja Tora, Munjado la Tora, si sube sin jú,
Llamamos al ingeniero Franklin. ¿Usted es su Biblia? Así, ¿no? Y ese abanico en pleno 2025. ¿Qué capítulo, maestro? ¿Qué versículo? Johanán capítulo 1, verso 1 en adelante, hasta el verso 1, 2 y 3, y luego vas a leer el verso 14. Yo lo voy a leer en griego y tú lo vas a leer. ¡Hey, Ale! What happened? Yo lo voy a leer aquí en asunto griego, a ver si me acuerdo de esta vuelta, porque tengo un par de años en ese asunto. Y tú lo vas a leer ahí en español. Déjame buscar mi texto griego aquí. Bien. De acuerdo. Vamos a empezar. ¿Usted primero o yo primero? Empieza tú primero. Luego yo voy a ir diciendo a la gente. Al principio era el verbo. Déjeme y el verbo, que es una mala traducción. Quédate ahí, quedaos. Tómate la pastilla, quédate ahí. Déjame buscar mi texto griego aquí para ir haciendo algo dinámico. ¿Y dónde está el texto griego en el Alan? ¿Acaso griego en los testamentos? No sé, no es. Griego bíblico, o sea, no es. ¿Y dónde estamos? Vamos a ver los testamentos. Johanán capítulo 1. Uno de los libros más profundos de la Biblia. Oh, my goodness. Estamos sin traducción, pero estamos buscando aquí el texto griego. El griego no está metido, no, ese es el lineal. ¿Dónde están los textos griegos? Aquí. Mira, vamos a tener un estudio de Johanán, de Juan. Lo ando buscando un texto griego aquí, que esté puro, sin mancha y sin arruga. Silent, please. No puede ser que esta basura no tenga el Nuevo Testamento griego. ¿Cómo el asunto? ¿Cómo el asunto? Bendiciones para todo lo que está llegando ahora. Hay un mantra de fondo de Mickey Mouse. Estoy buscando un texto de interviego aquí, pero no hay. Aparentemente esta basura no tiene. O tiene, porque yo no tengo. Oh, huele mal. Es que lo quiero sin mi strong. Yo me voy a poner así. Lo voy a poner alto aquí, pero yo voy a ir traduciéndolo. Lo quería sin mi strong, pero no hay forma. Se tu agita. Okay, aquí está el de... ¿Cómo que no? No ha habido más nada. A ver. Espérate, póngalo ahí. Exacto. Espérate, se fijó. No, pero tú no lo tienes en griego ahí.
Lo tengo en hebreo, que lo tengo. Vengo con la historia ahora. Vamos ahí. Léelo en griego. Léelo en español. Yo voy a buscarlo aquí ahora. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Sigue. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. El 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria como de ungido del Padre. Llegó de gracia y de gracia y de verdad. Muchas gracias, amado. Bendiciones. Yahweh te bendiga por ahí. Bien, amado, ya vimos que el siervo estuvo leyendo ahí. Bendiciones, amado. Voy a salir para yo poder hacer el video grande. Vamos a tomar nota ahora. Quítame la música del Baal Hasulat, el señor del escalón. Vamos por encima. Oigan aquí. Texto griego. Pero el texto griego del papayo aparece. Yo tengo una computadora allí. Más vieja que Matusalén. A mí tengo todos mis rollos. Pero esta de cobro. Lo único que aparece es esto. Vamos aquí. Vamos aquí. Esto es lo único que aparece. Mira aquí. Vamos al griego. En griego, esta letra que ustedes ven aquí, se pudiera subirse más. Esa B que está de este lado, cuando está delante de vocal, se transforma en una N. Repito, esa B que ustedes ven aquí, latina, en griego, cuando está delante de una vocal, se transforma en una N. Por lo tanto, ahí dice en. Aquí, esto es una A que usted la conoce, la letra alfa. Esto es una R en español. Esto es una J en español, la X, fue como una J. Y esta N se transforma en una E. Es una E en griego. Por lo que aquí dice, eso Juan 1:1, en Alejé. En Alejé. Aquí venimos y encontramos, le enseñé aquí que esta N en el latina es una E. Y aquí esa N latina la encontramos de nuevo aquí, ¿verdad? Y la encontramos antes de esta B que le enseñé aquí, que esta B es una N. Entonces aquí dice, en Alejé, en. Aquí está una O, no tiene espíritu. Pero en el texto griego más puro, que esto que está aquí, un tremendo disparate, tiene una coma arriba que se llama espíritu. Cuando el texto griego tiene una coma arriba, se lee como una J. Por lo tanto, dice, en Alejé, en jo, logos. Aquí venimos con logos. Logos, está aquí. En Alejé, en jo, logos, cae. La palabra cae. Oh, me cansó el brazo. Mira aquí. Esta acá. Usted la conoce, se conoce igual, como en español. Cae. La palabra cae significa I. Eso es una I latina. Pero ahí dice cae, con K de kilómetro. Cae. Escriba ahí. Volvemos a encontrar la O. En el texto griego antiguo tiene una coma arriba y se lee como una J. En Alge,
en Logos, Kai Logos. De nuevo, esto es lo que la Reina Valera traduce como verbo, en, que ya lo traducimos allá arriba, y usted tiene que saberse lo que se repite de nuevo, pros, esto no aparece en ninguna traducción de la Biblia, esto que voy a señalar la hoja no aparece en ninguna traducción de la Biblia, esto que está aquí, face to face, prostom, esto que está aquí. Eso que tenga Magui no aparece en la traducción. Entonces ahí viene. En Alge, en Logos, Kai Logos, en Prostón, Deón. Deón. Que ahí, esto es lo que se traduce como Dios, erróneamente. Kai. Dios. En Logos. Entonces, qué interesante un día ya presencial hacer un asunto con este asunto griego. El griego es una herramienta preciosa. Es un idioma bien, 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 bien bueno. La palabra griega aquí que aparece en el primer evangelio. En el Evangelio de Johanán, Johanán capítulo 1, dice en, la palabra en es un prefijo griego. Repito, la palabra en es un prefijo griego que podríamos traducirlo como ya existía, que denota existencia previa. Va a señalar un tiempo anterior al que se está viviendo, a esta realidad. Entonces el griego dice, en alge, la palabra alge es una palabra griega que puede ser traducida como principio, pero también puede ser traducida esta palabra griega, la encontramos en Efesios capítulo 6. Cuando el apóstol Pablo dice, hablando de la guerra espiritual, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. La palabra principado que aparece en Efesios capítulo 6 va a ser esta misma palabra griega que aparece aquí, que es la palabra alejé. Mírala aquí. Se la voy a poner de otro color. Alge. Esta palabra alge tiene múltiples significados dependiendo del contexto. La Reina Valera la ha traducido como principio, diciendo en el principio era el verbo. Es una errática traducción. Es una fatídica traducción. La Reina Valera, Cipriano y Casiodoro hicieron un buen trabajo, pero se merecen una pela en cuero. Por sinvergüenza, por charlatanes, por pelafutanes. ¿Cómo traducen la palabra alge como principio si ya encabezando la oración empieza con la palabra en, que indica conocimiento, existencia previa? O sea que dice en alge, ya existía en, podemos traducirlo como ya existía. Alge lo podemos traducir como diseño. O sea que ya existía el diseño en Logos. ¿Cómo existía el diseño? Como un logo. Come on. Será. Listen to me.
El escritor del Evangelio está diciendo, ya existía el diseño como un logos, que era el logos para los griegos. Aristóteles decía que la existencia tenía un logos que le daba vida. Para los griegos, el logos no era más que la vida. Pero el escritor del Nuevo Testamento no es un griego. No es un bendito pagano. El escritor del Nuevo Testamento se llama Johanán. Es un hebreo. Entonces, la función del traductor bíblico no es nada más conocer griego, porque yo estoy leyendo en griego. Pero si yo no conozco el pensamiento hebreo que está detrás del texto griego, yo no puedo hacer una buena traducción, porque yo voy a saber griego, pero ese griego lo voy a interpretar desde la perspectiva de Grecia. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Yo voy a buscar un ejemplo. Es como, por ejemplo, que diga lo siguiente. Diga, en inglés, diga, por ejemplo, un boricua escribe una carta en inglés que diga, sea la madre, ea rayos, coge por ahí para abajo, canto el loco. Es muy probable que alguien del Reino Unido que lea el inglés sepa lo que ahí dice. Pero solamente un boricua que conoce la bendita cultura del coquí va a poder interpretar el asunto. Porque este americano que está lejos, o este inglés, sabe el idioma, pero no sabe lo que significa sea la madre. No sabe lo que significa era rayos. No sabe lo que significa tan boricua como el coquí. Porque el coquí en el Reino Unido es una pega-pega. Pero el coquí en Puerto Rico es un sapo. Por lo tanto, para poder traducir el asunto, no es solo conocer el idioma. Hay que conocer la cultura que está detrás del idioma. Cada texto de la Biblia tiene un idioma en el que fue escrito, pero tiene una cultura en la parte de atrás. Si el traductor no conoce la cultura que está detrás del texto, no puede hacer una buena traducción. Y si no hay una buena traducción, no podrá haber una buena exégesis. ¿Se entendió el asunto? Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Si no, vamos a hablar lengua, vamos a cantar. Me voy a comer, me voy a comer, me voy a comer, me voy a comer. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Déjame darme otro toquecito de un asunto que hay aquí. Entonces, no piensen que porque las ganas brinca es de goma. No piensen que porque las ganas brinca es de goma. ¿Qué sucede? Cuando yo voy al texto griego del Nuevo Testamento, para yo extraer de este texto griego la enseñanza, no es lo mismo que usted coja su Reina Valera
y empiece a machacar versículos tan, 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 conforme a su propia interpretación. Porque usted no conoce ni el texto griego, no conoce la cultura judía, no conoce la exégesis del texto griego. Usted no sabe lo que es una exégesis. Usted no sabe lo que es una sintaxis. Usted lo que sabe es racamanda, rabasoja. Entonces yo vengo y traigo una enseñanza. Después de durar una semana investigando el asunto, de tener todas las herramientas necesarias para poder traer una enseñanza. Mientras yo estoy preparando la enseñanza, haciendo la investigación, tú estás en tu camita viendo pornografía y jalándote el ganso. Entonces, cuando viene el Gama y trae una enseñanza de forma gratuita para la gente, para que la gente salga de la caverna y la gente pueda educarse, tú vienes desde tu posición a decir: yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. Es que no. Tú no estás en posición de diferir de mí. Porque para tú diferir de mí, tú tendrías que fajarte a estudiar. Y desde una posición, de una conciencia elevada, tú entender. Porque desde el primer piso donde tú te encuentras, teológicamente hablando, es imposible que tú me entiendas a mí. Tú no vas a comprender mi enseñanza si lo más cerca de Dios que tú has estado es sentado en la fila de la iglesia. Entonces yo debería cuestionar tu llamado. Porque en esta época de googleadores, cualquier googlero se hace pasar por sabio. Entonces este asunto no es así. En el griego dice, en alge, en logos. Pero me rompió la madre cuando yo estoy traduciendo este pasaje, que yo me encuentro con la palabra prostón, que esto en inglés es como face to face. O sea que está diciendo en el principio, en el diseño, Dios mío, en el diseño, en el G, ya existía en el diseño como un logos. Pero la palabra logo, cuando la Biblia hebrea fue traducida al griego, esa Biblia se llamó la Septuaginta. Y le tocó traducir la palabra hebrea, Dabal. Para el griego la tradujeron como logos. O sea, cuando tú ves la palabra logos en el Nuevo Testamento, tiene que venir a tu mente la palabra hebrea, Dabal, y la palabra aramea, manjeré. O sea, en hebreo es Dabal, en arameo es manjeré, pero en griego es logos. Aquí hay un juego de palabras muy interesante. El primer problema es que Jesús es un hebreo que habla en arameo y los que lo escuchan tienen pensamiento griego. ¡Wow! Solo yo he dicho esa palabra desde la historia de la creación. Solo yo he revelado este misterio. Oye, el asunto. Este asunto es más serio de lo que te dijeron. Yeshua es un hebreo de la tribu de Judá, hijo de Miriam, no de María. María es una pagana. Yeshua es hijo de Miriam y de Joseph. No dice que de María.
culeca, ¿no? Entonces, Yeshua habla en arameo, pero él es un hebreo, pero su público, los que lo oyen, tienen influencia y dominan el idioma griego. Entonces, Yeshua no hablaba griego. Yeshua hablaba arameo. Entonces, sus enseñanzas, su pensamiento es hebreo, su lenguaje es arameo, pero el público donde va el mensaje es griego. ¡Qué bendita falacia! Yeshua es hebreo, su pensamiento es hebreo, su lenguaje es arameo, pero a donde va a llegar su mensaje son griegos. Por eso cuando usted viene y Pablo se para en el aerópago y le dice, si Pablo habla del logos en el aerópago, todos los griegos van a pensar que Pablo se está refiriendo nada más y nada menos que al logos del que habló Aristóteles. Josué Fabián, vaya freitusa, gallo loco. Yeshua hablaba en arameo. Yeshua no hablaba hebreo. Déjese de estar repitiendo lo que usted oye, gallo Claudio. Cuando Yeshua estaba en el primer siglo, ya el hebreo no se hablaba más que para leer los libros sagrados dentro de la sinagoga. Y era tan poca gente que... Cuando se empezó a evangelizar a los gentiles, había un problema. No le podían llevar la Torá en los rollos hebreos. A los gentiles. Porque los gentiles lo único que conocían era el griego koiné. Ni siquiera conocían el griego clásico. Conocían el griego koiné. ¿Qué es el griego koiné? Koiné es el griego común del pueblo. Aquí había una situación. Tenemos el mensaje de Jesús que hay que predicárselo a los gentiles, como dice Pablo. Pero los gentiles no le podemos traer el libro, el rollo de la Torá de Génesis, de Berechí. Porque lo tenemos en hebreo y lo tenemos en arameo. Y los gentiles no saben hebreo ni saben arameo. ¿Me están entendiendo? Es entonces cuando la iglesia tuvo que agarrar de la mano y buscar una traducción que no servía ni para los perros. Una traducción mala. Esa traducción estaba más mala que la habichuela con patín que puerco que cocinan en Puerto Rico. Una traducción mala. No tenían opción. Estos gentiles, estos cantos locos, no saben arameo, no saben hebreo. Entonces los cristianos cogieron la Biblia llamada la Septuaginta, que era una versión mala. Esa versión estaba más mala que la comida aquella. Solamente los entendidos entenderán. Estaba así mala. Pero como no había otra opción, los cristianos hicieron de la Septuaginta su Biblia.
para poder evangelizar a los gentiles que solo conocían el griego. Es aquí cuando aparece por primera vez la versión de que Israel pasó por el río Jordán. Porque cuando los traductores de la Biblia, la Septuaginta, llegaron a al cruce por el mar, la palabra en hebreo es la palabra juncos. Y este traductor de la Septuaginta eran judíos helénicos, judíos que estaban influenciados por la cultura griega y que no conocía la historia de Israel. Entonces este traductor puso ahí, en vez de poner el mar de los juncos, puso nada más y nada menos que Jordán. Es entonces cuando aparece en nuestras versiones de la Biblia que el pueblo de Israel cruzó el Jordán. Y nosotros predicamos que Israel pasó por el Jordán, pero eso es mentira. Y nosotros cantamos, abrió el Jordán, tan, tan, tan. Eso es mentira. Estamos cantando mentira. Edwin, busca tu grupo. Tengo que escudriñar tus palabras para ver si hay virtud en ellas. Vamos a mandarte al inframundo para que allá en el inframundo, junto con tu marcha de la banderita que hay arcoíris, tú examines un poquito mejor, Gallo Claudio, para que sigas examinando mejor y te sientas en paz con la Virgen de la Altagracia. Dame mandarlo al inframundo antes que se me olvide, que hoy estoy mandando gente al infra. ¡Fuera! Entonces, nosotros estamos cantando de que abrió el Jordán. Pero Dios está aquí diciendo, yo no abrí ningún Jordán. Yo no he abierto ningún Jordán. Pero tú estás cantando, abrió el Jordán, abrió el... O sea, la madre, pero de salud tranquila. Y tú, abrió el Jordán. Entonces, tenemos que estudiar la palabra. Allen, por favor, por la Virgencita de Guadalupe. Mira, Mickey, ya, suelta los bombillos. Entonces, ¿por qué tenemos que educar la iglesia? ¿Abrió el Mar Rojo? No abrió el Mar Rojo. El pueblo de Israel nunca cruzó por el Mar Rojo. El pueblo de Israel cruzó por el Mar de los Juncos. La palabra junco significa donde Dios devora. El pueblo de Israel nunca pasó por el Mar Rojo. Cuando nosotros cantamos que pasó por el Mar Rojo, estamos cantando disparate. Estamos cantando basura. Porque el pueblo de Israel no pasó por el Mar Rojo. El pueblo de Israel no pasó por el Jordán. El pueblo de Israel pasó por el Mar de los Juncos, donde Dios devora. Tomen nota. La mayoría de gente que vienen de Israel, recuerde que hay dos Israel. Está Judá y está Israel, la conciencia. Lo que están viviendo en Israel es Judá, desconectado de Yahweh. Los que van a Israel vienen con mala guna. Porque es un comercio lo que hay. Ellos te llevan, mira, aquí estuvo sepultado Abraham. ¿Usted cree que si ahí tuviera sepultado Abraham, los judíos que saben que ese es un lugar sagrado,
te van a llevar a ti, gentil, pecador, para que tú vayas y te le sientes, donde tuvo Abraham sentado, donde Abraham tuvo sepultado, una tumba que es santa, de donde fluye la gloria. ¿Tú crees que ellos te van a llevar a ti, a un gentil, a un pagano, a uno que cree en la Trinidad, a uno que estaba bautizado en el nombre de los tres dioses, a uno que todavía vive mandando aplausos, un aplauso a los tres grandes que están en el cielo? ¿Te van a llevar a ti? ¿En serio? ¿En serio? Así no. Así no. Es serio el asunto. A ti te van a llevar. Los seminarios bíblicos que existen, la mayoría de institutos bíblicos, están contaminados. Porque los institutos bíblicos son un bebé que parió el dispensacionalismo. Póngase a investigar qué es el dispensacionalismo. Maestro, ¿cómo investigo en Google? No. Busque un libro de Editorial CLIE. Una serie de teología que ya no le escriben esa serie. Se llama Escatología de José Graham. Y ahí usted podrá examinar lo que es el dispensacionalismo. La verdad que la iglesia pentapenta da asco. Tanta religión. Pero ¿cómo lo van a hacer religiosos? Si están interpretando un libro que fue hablado por un hebreo en el idioma arameo y recibido por un griego. Necesito llamar a alguien para que me lea esto. Escatología de José Grau, un español. Wow. Alguien que me busque Juan capítulo 5, verso 1. Señores, rápido, que tengo que dormir a Ale. Rápido. Vamos a hacer esto rápido. ¿A quién llamo? Juan capítulo 1. En adelante. Necesito que me lean Juan capítulo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo. Hasta el verso 6 en adelante. Llamé a alguien aquí. Vamos a ver el asunto. Una agüita. Se acabó la agüita. Estaba llamando a alguien aquí que no lea esto. Así mismo como lo puso la Rosalía. Yo voy a poner un instituto bíblico en la iglesia. Lo que pasa es que estoy formando mi gente. Porque no voy a traer invitados. Aquí los profesores van a hacer lo de la casa.
Hello. Oye, llamé a alguien ahí, Juan. ¿A quién llamo? ¿Quién tiene Juan capítulo 5 del 1 en adelante? No van a perder tiempo, la gente tiene que trabajar mañana. No hay nadie. Ah, no, pues ya vamos a hacer estudiante aquí. No hay nadie. ¿Tú sabes lo que es? Está, no hay nadie a quien llamar para que lea los versículos de la Biblia. ¿Usted sabe lo que es? 100 y tantos de personas. ¿Usted puede creer que era solo? Necesitamos a alguien que lo tenga para llamarlo, para que lo lea, para yo ir explicando y ganar tiempo. Juan capítulo 5. ¿Qué estamos, maestro? Shalom, amado. Dímelo. ¿Del 1? Sí. Dice: el paralítico de Bethesda. Después de estas cosas. Oigan esta historia. ¿Cómo dice, amado, arriba? El paralítico de Betesda. Ok, empiece. Dice el 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Siga. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Sí, siga. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Siga. Sigo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ok, parece ahí. Gracias, amado. Oiga, con gusto. Esta historia muy novedosa del paralítico de Betesda, que refleja un culto pagano que había al dios Esculapio, que es simbolizado por la serpiente de los médicos. Bendiciones para Germán. Llegó el tártaro. ¿Lo voy a? ¡Ey! ¡Ale! Ya se cansó. Esta sesión, vamos a enseñar a todos. Habla. Esta sesión es un tanto problemática, porque este texto, la historia del paralítico de Betesda, no es un texto genuino. Es un texto espurio que fue colocado ahí por Roma, precisamente. ¿Sabe para qué? Para buscar argumentos para lo que es violentar el Shabbat. La historia del paralítico de Betesda está ausente en los textos griegos más confiables.
decrépito. La historia del paralítico de Betesda está ausente en los textos griegos más confiables, ya que esa forma de operación no es la del Dios de Israel. Número uno, errores teológicos de esta historia. Empecé. Lo primero es que dice la historia. Es lo siguiente. Después de esto hubo una gran fiesta de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén. El que incorpora este texto ni siquiera se toma la molestia de poner el nombre de la fiesta. Porque si él pone el nombre de la fiesta, va a ser fácil descubrir que este texto es espurio. Porque ya si pone la fiesta de la Pascua, te van a decir, no, no hacía un año que se había celebrado la otra. Si fuera la fiesta de los tabernáculos, va a pasar lo mismo. ¿Hubo una fiesta? No. Los escritores del Nuevo Testamento, cuando se habla de una fiesta, dicen específicamente de cuál fiesta era. Entonces, oye, hay en Jerusalén, junto a la probástica, una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos, y en ello hacía una multitud de enfermos. No, esto es falso. Esto es una falacia. Esto es un cuento de Pokémon. Lo primero es que dentro del concepto judío se cree en la soberanía de Dios. Y el pueblo de Israel, como cree que Dios es soberano, no es un pueblo muy milagrero, que digamos. Repito, listen to me. El pueblo de Israel no es muy milagrero, que digamos. Porque el pueblo de Israel cree en la soberanía de Dios. Entonces, el que conoce a un Dios soberano no anda haciendo brujería evangélica tratando de cambiarle su voluntad. Es sospechoso. Número 3, errores teológicos de esta historia: que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Nunca en el Antiguo Testamento de la Torá se les confió a los ángeles hacer milagros. Porque si los ángeles hubieran hecho milagros, un ángel le toca el vientre a Sara para que Sara pudiera dar a luz. Los ángeles no hacen milagros. El tercero aquí dice, verso 5:4 dice, porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado. Esto lo puso Roma aquí para poder justificar ciertas fiestas paganas. Entonces, fíjese que la sanidad de la persona que está narrando aquí acontecía al primero que bajara a beber del agua o a moverse el agua. O sea, la sanidad no era producto de que Dios lo quería sanar, sino de un esfuerzo humano. Escucho bien. La sanidad no se producía porque Dios lo quisiera sanar, sino por un esfuerzo humano. Los ángeles no vienen a mover agua para que nadie sea sanado. Y ese pensamiento, aquí hay otro problema. Eso está dando por sentado que los judíos creían en los ángeles.
Allen. Se pegó Allen ahí. Eso da por sentado que los judíos creían en los ángeles. Eso también es falso. De la más de 12 sectas que existían en Israel, más de 12 sectas había. Una de ellas, los fariseos, con una amplia influencia de los persas, estaba enseñando y creía en la existencia de los ángeles. Los saduceos, por ejemplo, no creían en los ángeles. Ni los herodianos creían en los ángeles. No todo en Israel creían en los ángeles. Porque había un grupo de esas sectas que nada más creían en la Torá. Y los judíos no iban a tener cerca del templo, que era lo único sagrado para Israel, ni que un estanque de agua donde descendía un ángel, que eso representa para el judío un culto. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, hay problemas de traducción, hay problemas teológicos serios. Y hay problemas con la interpretación. Porque las personas, un sacerdote, para ser sacerdote, debe durar por lo menos 14 años de su vida. Un sacerdote debe conocer el latín, el hebreo y el griego, para poder explicar la Biblia. Un pastor evangélico no. Este pastor evangélico no ha estudiado en ningún lado. La mayoría han comprado su título. Los títulos sí, son comprados. La mayoría de doctores evangélicos. Y ese doctor en teología, ok. ¿Cuáles son tus investigaciones? ¿Dónde tú presentaste tu tesis? Entonces, por eso es que ustedes ven que hay tanto rechazo del pueblo evangélico hacia la enseñanza. Porque ni siquiera han abandonado sus conceptos y su tradición. Ni se han acercado al estudio serio y profundo de la palabra de Dios. Dice el comandante aquí: no, la Biblia no está errada, solo ustedes pidan revelación a Dios. Eso no es lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia te dice que le pida sabiduría a Dios, no te está mandando que pida sabiduría para que te dé interpretación. Estás errado. Por personas como tú, es que esto está así. Pídele sabiduría a Dios. Si Dios te iba a responder por sabiduría, ¿para qué Dios puso maestro? Esa declaración, pídale sabiduría a Dios, lo que estás revelando es orgullo. Porque ya que tú pides sabiduría a Dios, yo quiero saber qué tú haces a las 12:37 de la noche, escuchando a alguien que te está diciendo algo que tú no sabes. ¿Por qué tú mejor no pides sabiduría y le introduces? Déjenme explicarle algunas cosas, algunos principios, para refutar a este ignorante
disfrazado de espiritual. Necesito llamar a alguien ahora. Alguien que me busque Santiago capítulo 1, verso 5. Yo no te estoy tratando mal, no te estoy diciendo lo que tú eres. Un ignorante privando de culto. Porque si tú no escuchas, no puedes aprender. Aquí la gente está para aprender. Son las 12 y 38 de la noche. Aquí no estamos para escuchar tu estupidez, ni leer tu estupidez. ¿Qué tú buscas a esta hora? Aquí, si tú pides sabiduría a Dios. Se nota que tú ni tienes conocimiento ni tienes sabiduría. Porque si tú le puedes pedir sabiduría, pide tu sabiduría y arranca por ahí para abajo. ¿Me entiendes? Cuídate por ahí, que tú no viajas. ¿A quién llamo? Santiago capítulo 1, verso 5. Estoy destruyendo la teología de los evangélicos. Destruyéndola, haciéndola a pedazos. ¿Quién tiene Santiago 1, 5? ¿A quién llamo? A la apologista pura, vamos a ver. Santiago. Diga, maestro, buenas noches. ¿Cómo estamos? Todo bien, dígame, capítulo. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Ok. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bien, gracias, amado. Oiga. Nada. La palabra sabiduría en griego viene de la palabra sofía. De ahí viene el concepto de filosofía. Pero esta palabra sofía no denota lo que Santiago está diciendo. Cuando la Biblia dice el que tiene sabiduría, pídala a Dios. La palabra griega sofía no denota lo que el escritor está hablando. Tienes que tener un conocimiento de su pensamiento hebreo. Porque imagínate tú pidiéndole a Dios, Señor, dame sofía. O sea, dame conocimiento de filosofía. Literal. Mas no es ese el concepto. Porque la misma Biblia, el mismo Pedro, Santiago y Pablo refutan los conceptos filosóficos. No te van a mandar a ti que le pida a Dios que te dé algo que le traiga a tu cama. ¿Qué es lo que sucede entonces? Dale, estamos aquí. Lo que sucede es que habiendo una palabra griega, una sola, para sabiduría, que es sofía, pero hay 7 palabras hebreas para sabiduría. Si tú no sabes que hay 7 tipos de sabiduría en el pensamiento hebreo, tú no vas a entender lo que Santiago está diciendo aquí. Entonces, cuando Salomón pidió sabiduría, la sabiduría que Salomón pide es la palabra griega hebrea, Joma. Que es una sabiduría para vivir. Es una sabiduría para vivir, para el día a día. Es como diciendo, el que quiere sabiduría, el que quiere aprender a vivir, pídalo a Dios. Sabiendo que, oigan esto, ¿cómo sabemos que esta sabiduría es lo que dice aquí? Cuando leemos el contexto del pasaje. Santiago capítulo 1, verso 5. Antes de llegar al 5 hay que leer el 4. Porque la Biblia dice, Santiago, siervo de Dios, y el Señor Jesucristo. Y le digo, hola. Santiago dice,
saluda a las 12 tribus que están en la dispersión. Considera como un gran gozo, hermanos míos, el estar rodeado por toda clase de pruebas, estamos en las pruebas de la vida, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce paciencia y sufrir el sufrimiento. Pero la paciencia ha de ir acompañada de obra perfecta para que sea perfecto e íntegro, sin que deje nada que desear. Si alguno de vosotros está falta de sabiduría, hablando de la prueba, si tú estás en prueba y no tienes sabiduría para poder salir de esa prueba, pídasela a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, movido por el viento y llevado por una clase para otro lado. Que no piense recibir cosa alguna, hombre común. Entonces, aquí hay algo bien fuerte. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Santiago está hablando de que se encuentra en prueba, antes de maldecir, le pida a Dios sabiduría. Pero este individuo dice, no se lleven de eso, pidan sabiduría a Dios, pero si Dios te va a dar sabiduría, no viene en la escuela. ¿Para qué tú mandas a tus hijos a una escuela a estudiar? Pídele a Dios que le dé sabiduría. Entonces, ese fue el estudio de esta noche. Dile, bye bye. 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 ¿Dónde estamos hablando de las diferentes interpretaciones? Ya. Dile, bye bye. Dile. Fue muy bien. Ya es hora de dormir. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para todos. Duerman bien. Y que el Padre, el Dios de Israel, bendiga su ira de los hombres. Bendiciones, hermanas, bendiciones. Todo lo que está en el mundo. Shalom, shalom. Bendiciones, Rosalía. Shalom para todos.